La puta que me parió, ni en pedo me meto acá re lejos. Al día siguiente. ¿Qué pasa que no me contesta? Quedamos a las 8 y son las 8 y 5. ¿Y si ya se metió con otro? Ay no, de ley me dejó por alguien que sí puede tocar y ver. De seguro me va a dejar por un argentino deportista que sepa jugar bien al fútbol y que baile tango. Hola, amor. Ay, ay, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Por qué tardaste tanto? Estaba terminando de hacer la cama. Es que me tenías preocupado. ¿Por? Porque pensé que me ibas a dejar por un argentino que sepa jugar bien al fútbol y que baile tango. ¿Qué? Amor, te dije que estaba haciendo la cama. Mirá. Para que esta relación a distancia funcione, tenemos que entender que no nos tienen que ganar los celos. La imaginación puede jugar en contra en cualquier pareja y más en el tipo de relación que tenemos nosotros. Relajemos y tengamos mucha comunicación para que eso no pase. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Nico está por ahí? ¿Quién es esa puta? Ay, es mi hermana. Ah, bueno. Bueno, ¿ves? Comunicación. ¿Estás listo, mi amor? Sí. No, ¿qué pasó? Hola, hola, ¿me escuchás? Hola. Ay, ya. Se tildó, ¿no? Perdón, es mi internet. ¿Seguimos? ¡Puta madre! Y así fue como casi gano una partida de Fortnite. Y contanos, Nico, ¿venís de trabajar que estás vestido así? Ah, no, es que es una ocasión especial para mí conocerles y quería estar bien vestido. ¿Cómo se llamaba? ¿Martín? Nicolás. Mariano, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Bueno, en realidad es complicado porque... ¿Qué pasó? Se trabó. Debe ser por la mala conexión de internet. ¡Nicolás, devuelve la computadora! ¡Me toca a mí! ¡Ay, te dije que no es tu compu, que es de los dos! ¡Ay, se descongeló! Ay, ¿hola? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te preguntaba si trabajabas o estudiabas. Ah, bueno. Es que la verdad es que... Pero, che, qué conexión de mierda que tiene. Bueno, contanos vos qué hace. Quieres ser actor, pa. Está estudiando para eso. ¿Y vos realmente querés salir con un pibe así? ¿Con un pibe que no tiene futuro? Ey, no digan esas cosas. ¿Qué saben si no tiene futuro? Y medio complicado la carrera que eligió, ¿viste? Yo hubiese preferido un deportista, jugador de fútbol y que baile tango. Nico, tenemos que hablar contigo. Nico, puedes estar el día encerrado en esta habitación. Y además apestas, ¿hace cuánto que no te bañas? Ay, 2 semanas nomás. Aparte, recién fuimos al cine, ¿no? Eso fue hace full, fue en el estreno de Harry Potter. Además, no debes dejar de hacer tus cosas. Y sobre todo bañarte. Y todo por una novia a distancia. Tus papás están preocupados, ya no eres el mismo de antes. No sales a la vida real. Conoce a otras chicas. Amigo, esa novia que tienes no te está haciendo bien. Ay, están exagerando. Nico, las relaciones a distancia no funcionan. Que sí funcionan. ¿Y cómo tienen sexo? ¿Ah? Ay, pues por la webcam, ¿no? ¡Eso no es tener sexo! ¡Ay, claro que sí! ¿Y cómo sabes que no te está engañando? Tú no puedes saber eso. Ay, esperen. ¿Alguna vez tuvieron una relación a distancia? Bueno, entiendo que no lo comprendan porque no lo han vivido, pero... Mika no es así. Ella y yo nos amamos mucho y estamos contando los días para vernos. Hasta ya me gasté mis ahorros en unos boletos para ir a visitar la Argentina. Yo sé que me he recluido y me he desaparecido, pero... al final, estoy feliz. Y no es eso lo que importa. Estar feliz. Bueno, sí, tienes razón, Nico. Lo siento. Sí, lo siento, Nico. Venga, cambies, amigos. Pero báñate que hueles a culo. Mi novia, tienen que irse. Chau. Uy, ya, oye, váyanse, pero váyanse. Pensé que éramos amigos. ¿Aló, mi amor? Amor, me re olvidé avisarte que me veía con las chicas. Perdón, se me pasó. ¿Crees que hablemos mañana? Ah, bueno, sí, todo bien, hablemos mañana entonces. Mira, justo deben ser ellas. Chau, mi amor, te mando besitos. Chao, mándale saludos de mi parte. ¿Y? ¿Terminaste? Sí. ¿Sí?
Espera. ¿Qué? Estabas en clase online, ¿no? Sí, sí. Ok. Hola, ¿y tú? No saben hace cuánto tiempo quiero hacer esta colaboración, boludo. La teníamos pendiente con Enchufe, la queríamos hacer hace un montón de tiempo, hace años. No solo grabamos esta colaboración, sino que también grabé una película con ellos allá. La gente de Enchufe es re amorosa, re profesional, re buena onda. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a los actores, muchas gracias a Kevin también por ser nuestro invitado especial en la colaboración. Saben que Kevin, él me decía tipo, che Mica, ¿y si al final como que nos besamos? Yo le dije, oh sí, es como que es necesario. Y él me decía, sí, dale, besémonos, es que te quiero besar. Y yo le dije, Kevin, pero somos amigos, boludo. Y él me dijo, es que te amo, Mica, y estoy enamorado de vos. Ah, le mico un par de besitos ahí, tiqui. Y ahí yo dije, oh, bueno, está bien. Así que gracias, Kevin, por la idea del beso. Mentira, ¿no? Obviamente es mentira. Bueno, no olviden dejar su like, comenten cuál fue la parte del video que más les gustó y si quieren que hagamos otra colaboración más adelante con la gente de Enchufe. Les mando un beso a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, YouTube! Esta canción es improvisada. Porque si no me demonetizan y me bloquean el video en algunos países. Copyright de mi...